Hello, hello, Angelica, can you listen to me? Hello, hello. Hi. Hey, how are you? How are you, Angelica? How's your day? How was your day? Easy, relaxing, tiring. How was your day? When I say how was your day, it means cómo estuvo su día. How was your day? I'm gonna send it to the chat. Así, how was your day? Se me dice it was. Luego le agregamos un adjetivo. It was busy. Estuvo ocupado. Relaxing. Relax. Relaxing. It was tiring. It was un poquito cansado. Tiring. Okay, you can say all those things. Well, thank you so much for connecting, guys. Thank you so much. We have Angelica, Ricardo, and Gerson. Welcome, bienvenidos. This is session number 14, sesión 14, and we are going to start with our class today. And we have two topics for today. First one is, what time is it? Okay, that's the first one. What time is it? Second one, we're going to study about rising and falling intonation. Vamos a hablar un poquito sobre cuándo o en qué clase de preguntas o statement hacemos rising intonation, es decir, que nuestra entonación sube, y cuando hay un falling intonation o cuando baja. Gerson dice que no escucha nada. ¿Me escuchan ustedes, los demás? ¿Me escuchan? ¿Ricardo y Angélica me escuchan? Sí, buenas noches, yo lo escucho. Buenas noches, gracias Ricardo por confirmar. Gerson, entonces también Angélica, habría que hacer una conexión, le sugiero desconectar y luego volverse a conectar y ya va, le va a funcionar. Ok, si se escucha de repente que el audio está con interferencia, si me lo dejan saber, con gusto verifico si hay algún problema de mi parte o podemos quizá a cierto punto reiniciar algún no, sistema o lo que sea necesario para que funcione bien. Algunos momentos quizás apagando la cámara, eso ayuda un poco. Voy a apagar un ratito la cámara, Angélica, por si el problema es la conexión. Ya la voy a encender. Bueno, sigamos entonces. Vemos que esos son los dos temas. What time is it? Luego, rising and falling intonation. Ayer hablábamos un poco sobre el cómo preguntar la hora. Y habían dos compañeros que tomaron el reto, si han visto el video, de cómo de formular una conversación, ¿verdad? Ayer hablábamos de los time zone y cómo esto funciona. Y hablábamos que se toma como referencia un punto de partida que se conoce como el meridiano de Greenwich. Creo que ya lo han escuchado ustedes en su momento. Bueno, eso nada más era un poco de background. Bienvenido Luis, bienvenido. Entiendo su postura, gracias por comentarlo en el chat. Bueno, iniciamos porque el tiempo va bien rápido, solo son 60 minutos. Today we're going to talk about the time. Vamos a hablar del tiempo. Cuando queremos preguntar la hora, what time is it? Aquí unas expresiones que quiero que las copien si es necesario. A manera de resumen, ayer más o menos comentábamos el uso del to, que está, bueno, en mi lado me parece al lado izquierdo, no sé si ustedes lo ven al lado derecho, lo voy a circular, to. Ayer comentábamos que se traduce para, ¿verdad? Para cuando hablamos la hora y tenemos past cuando ya está del otro lado del reloj, que pasan. Pasan. Así podemos más o menos darle una traducción. Seguramente se va a adaptar, pero
Veamos los ejemplos. Ayer compartíamos los números y creo que andamos más o menos familiarizados. La importancia de poder contar hasta 60, from 1 to 60. Ayer más o menos hacíamos el ejercicio y aquí tenemos vocabulario que quiero que revisemos. En primer lugar, cuando tenemos una hora exacta, es bien común encontrar la palabra o'clock. 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 O'clock es cuando es la hora exacta, en punto. Luego tenemos past, cuando el tiempo que va antes de past ha transcurrido después de la hora. Ayer veíamos también que quarter significa, quarter es un cuarto de hora, ¿sí? Que es la cuarta parte de la hora, ¿verdad? Significa que son 15 minutos, quarter. Teníamos half. Half se pronuncia como casi no hay una letra L en esa palabra. Half. Half. Así lo pronunciamos. Y eso es 30 minutes. 30 minutos. ¿Ok? Entonces, teniendo esa información, me gustaría que usted me ayudara a pronunciar las horas que se nos están estableciendo aquí en el sistema, en la pantalla, y me diga qué hora se está diciendo en español. Ok, entonces comenzamos con Angélica, la primera. Number one here, read it. 12 o'clock. In Spanish. Las 12 en punto. Thank you. Richard, number two. 5 past 12. In Spanish. 12 y 5. 12 y 5, ¿verdad? Así lo diríamos nosotros exactamente. A Luis creo que no nos puede ayudar, pero tenemos a alguien más. Después de Luis tenemos a Gerson. Gerson, what about number three? 12:15. ¿Cómo lo diríamos en español, Gerson? 12:15. 12:15, ¿verdad? Muy bien. Me parece súper bien las traducciones porque así lo decimos en español. Es raro escuchar que digamos que pasan, ¿verdad? Pero es la idea, ¿ok? Pasan. Algunos que dicen pasan 15 de las 2. Ok, muy bien. Escuchemos el number 4. Angélica, una vez más para usted aquí. 12:30. Muy bien, en Spanish. Las 12:30. 12:30, ¿verdad? Ok. Next one, Ricardo, Richard, number 5 here, please. 12:45. 12:45. In Spanish. 12:45. Y otra manera de decirlo. 12:45. 12:45. Muy bien. Y la última, Gerson. Number 6 here. 10:01. 10:01. Spanish. 10:01 o la 12:50, ¿verdad? Creo que es más común decir 10 a la 1 o 10 para la 1. Right. Ok. Entonces, from this screen, de esa pantalla, aprendamos el to para complementar una hora, pass cuando ya excede los minutos. Ok. Y luego tenemos quarter, half. Ok. Muy bien. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? ¿No? ¿Ya estaban familiarizados con ese vocabulario? ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Hermana, ya vamos a ver. No sé si ya vieron el video correspondiente a este día. ¿Sí? Si no lo han visto, ya lo vamos a ver rápido ahí para que... Y me gustaría que veamos la otra pantalla. Permítanme. Aquí está. Practiquemos un ratito. A ver, les doy unos 3 minutos ahí y escriban la hora. Son 6 relojes y luego lo vamos a compartir. Compartirles. Vamos a tomar referencia nada más la agujita que indica hours. Esta, hours. Esa indica hours, ¿verdad? La otra agujita indica minutes. Minutes, que es esta. Minutes. Minutes. Se escribe minutos, pero se pronuncia minutes.
Ok, y la última que es seconds, ¿verdad? Seconds, pero no vamos a tomar para decir la hora los seconds. Eso casi no se consideran, ¿verdad? Pero solo tenemos como referencia las dos, ¿ok? Y luego me comparten qué hora tienen ahí, ¿ok? Tomémonos 3, 4 minutos. En sus cuadernos escriban la hora. So when you finish, let me know. When you finish writing the date, let me know. Cuando termine escribir the times, let me know. You can send me a message on the chat. Puede mandar un mensajito en el chat diciéndome que ya tiene las horas. If you finish, Angelica, Richard, Harrison. Finish. Time, let's see. Angelica finished. All right, thank you. We're gonna wait for maybe one more minute. Esperemos un minutito más para comenzar a compartir, okay? Ok, bueno, creo que es un tiempo correcto para poder revisar. Si no ha terminado, le vamos a ir ayudando. Vamos a discutir. Me gustaría que alguien... comencemos todos con el primer relojito. Me mandan en números la hora que le pusieron. No, mejor en letras me lo mandan. Okay, porque si no, no va a ser muy fácil. En letras, así. Podemos decir, it's... Sí, de esa manera, y luego le agregan la hora y les mandé el formato. Ok. Que escribámoslo en letras. Okay, go ahead, please. What time is it? What time is it? O si gustan, hoy es muy difícil escribirlo. Ese es el primero. Interesting. Tenemos la primera participación, Angelica. Gerson. Háganos un favor, lea lo que mandó Angélica y dígame si está de acuerdo o está en desacuerdo.
It's 10 past 7. Yo aquí lo mismo le he puesto, es que estoy de acuerdo. Ok, bueno, yo también estoy de acuerdo. Y otra manera de decir eso es, it's 10 past 7. No, la camisa iba. Otra manera de decir is 10 past 7. Otra manera, ¿cómo dirían ustedes la hora? Digamos que de otra manera. It's. Seven to ten, no. Seven to ten. Mm. Sería it's 7. It's 7. ¿Cómo podríamos decir? It's 7. Ajá. ¿Qué se le ocurre? No podríamos decir 2, porque 2 es para completar la hora, ¿verdad? Si no queremos decir it's 10 past 7, hay muchas maneras informales también. Podemos decir it's 7 10 minutes, por ejemplo. O with 10 minutes, con 10 minutos. Ok, muy bien, me parece. Pero la más apropiada es la que Angélica nos ha compartido. En el mundo real van a decir, hey, what time is it? It's 7:10. It's 7:10. Ya le dijo la hora, ¿verdad? Pero si usted quiere hablar más formal, es it, 10 past 7. Eso sería lo más indicado. Muy bien, number 2. Veamos number 2. ¿Alguien se anima a mandarlo en el chat? Angélica, una vez más. Ricardo, lea de Angélica y nos dice si está de acuerdo. Gerson, yo creo que lo mandó igualito que Angélica. Bien, quizás están equivocados, Ricardo. ¿Usted está de acuerdo? ¿O se está dando copia? I know it's not true. So just kidding. I'm just kidding. Solo estoy bromeando. Okay, no. Okay, so let's see. Richard, do you agree or disagree? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Agree or disagree? Sí, estoy de acuerdo. Okay, léalo, por favor. Ahorita. It's 10 past 9. Okay, bien. It's 10 past 9. Good. Number 3, veamos number 3. Si gustan, solo verbally, veamos la forma verbal para avanzar un poquito más rápido. ¿Cómo nos quedaría number 3? It's 2 o'clock. Muy bien, 2 o'clock. Podemos también decir it's 2, dependiendo, ¿verdad? Puede ser 2 a.m. 2 p.m., 2 in the morning, 2 in the afternoon, para especificar, ¿verdad? Y 2 o'clock también es la mejor opción, ¿verdad? Cuando es sharp, está en punto. Muy bien, 2 o'clock, exactly, Richard, así. Pone, o'clock le ponemos un apóstrofe después de la O. All right, good. What about number 4? ¿Qué hay de la número 4? ¿Cómo nos quedaría eso? What about number 4? What's number 4? It's 20 to 3. 20 to 3. Okay, do you agree, Gerson? En acuerdo o desacuerdo, agree or disagree? Yo aquí le puse, no sé si aquí nadie que ponerle, solo le puse it's 40 past 3. It's 45 past 3. Sí se puede, of course, sí se puede. It's 40 past 3.
Sí, también podemos hacer, es que si ya la flechita pasó del 6, lo más recomendable es utilizar el to. El gran reloj que les mostré hace un ratito. Entonces podríamos decir, it's lo que dijo Angélica. Podría decir una vez más, Angélica, usando to, it's. It's 22, 3. O sea, vamos a usar el 2 porque ya la flechita se excedió, ¿verdad? En el más de la mitad. Okay, eso va a ser lo más recomendado. Veamos number 5. Number 5, ¿cómo les quedó number 5? What's number 5? It's Quarter past 12. Muy bien, exactamente. Quarter past 12. Y la última, ¿cómo les quedó? Number 6. It's five past eight. Muy bien. Exactamente. Esas serían las horas más apropiadas de cómo lo vamos a decir. Quiero, antes de moverme a la otra actividad, me gustaría preguntarles si tienen alguna pregunta, la redundancia, algún comentario, alguna observación de las horas. ¿Cómo vamos a preguntar? Ahorita en su reloj, ¿qué horas tienen? What time is it, Harrison, en su reloj? It's 24 past 8. Exacto. Si ponemos tú, Gerson, eso es cuando decimos para tal hora, ¿verdad? Entonces, es lo que acaba de decir Angélica, sí, lo correcto. Ahorita ya son, it's 25 past 8. O it's 25 past 8. Así. O it's 24 past 8. Ese 2 sería, digamos, que faltara 25 para las 9. Y sería, it's 25 to 9. La siguiente hora, para completar a la siguiente hora. ¿Ok? Entonces, 2 para completar, after o past, después de la hora. ¿Ok? Vamos a estudiar, quiero compartirles el vocabulario que aparece. Ahí está Luis, ya nos está observando también. Luis, bienvenido. Les voy a compartir el videito que aparece en la plataforma. Seguramente el grupo, pues, está bien. Solo para copiar vocabulario y reforzar unas partes. Aquí también aprenderemos otras maneras de cómo decir y vocabulario interesante, ¿verdad? Aquí no... Class, you learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Okay, aquí tenemos el vocabulario que estábamos tratando de ver. Miren, aquí no aparece past, pero aparece after, lo cual es exactamente lo mismo. Entonces, yo lo que quiero que ustedes hagan es darse ese espacio. De considerar que en vez de decir half, podemos decir 30, 30. En vez de decir past, podemos decir after. ¿Ok? Así que hay que hacer esa consideración muy importante. Veamos el segundo reloj. It's 1:05. El cero se lee O, ¿verdad? 1:05. Son la 1:05. 1:05. Pero si decimos de la otra manera sería it's 5 after 1. Es como decir it's 5 past 1. Es prácticamente la misma manera. Solo estamos utilizando un vocabulario diferente. Ok. It's 1:15. It's 1:15. Son la 1:15. Pero puedo decir it's 1:15. Que es prácticamente decir... Pasa un cuarto después de la 1. Déjamelo. Así como ustedes lo estaban expresando. Ok, entonces, como pueden notar en cuarto reloj, it's 1:30. La otra manera sería, ¿cómo diríamos esa otra manera? It's 1:30. En vez de decir 1:30, ¿cómo lo diríamos?
It's otra manera de decir 1:30 sería guys, ayúdenme, ¿cómo decimos de la otra manera? Half past. It's half past one. Muy bien, excelente. Para pronunciar la half, dijimos que no pronunciamos la L, half. So it's half past one. Vean el otro, el relojito, el número 5. It's 1:40. It's 1:40. It's 22. It's 22. Okay. Prácticamente es el que habíamos estudiado. La otra es it's 1:45, que es lo mismo como decir it's 4:45. It's 4:45, que significa un cuarto para las dos. It's 4:45. Ok. Recordemos que esa letra A significa uno. Uno. Un. Ok. Solo copiemos si gustan el vocabulario nuevo. Por ejemplo, after, que es lo que aparece nuevo. O'clock. Ok. ¿Alguna pregunta, guys, de este vocabulario? Questions? No? Sure? Hay otra parte que quiero que la veamos. Lo voy a compartir del video también. Time. Let's listen and repeat. It's one. And express a different time. Let's do it. After that, vaya. Mira aquí, el teacher nos ha dado una serie de números. ¿Cómo lo diríamos? Sin estar viendo el video, a ver, ayúdenme. Angélica, con el primero, ¿cómo lo diría? Esa es la lista que el teacher ha escrito aquí. A ver, cuéntame. It's 3:00. Ok. Harrison, number 2. ¿Cómo quedaría, Harrison? ¿Cómo hacemos las 3:05? How would you say this? It's five after three, o podemos decir it's 3:05. Ajá, 3:05, o podemos decir 3:05. Son tres maneras. Ok, la número, el relojito o la hora número 3 o la que ves que acabo de circular aquí, ¿cómo lo diríamos? Hay varias maneras. It's 3:15. 3:15 es la primera, la otra. A 3:15. Ajá, muy bien, a 3:15. Y la que nos sugiere el video aquí es it's a 3:15. Muy bien, exactamente. Veamos el siguiente relojito aquí, la siguiente hora. ¿Cómo nos queda? Esta. It's 3:30. 3:30, muy bien. ¿Cuál es la otra manera? It's 3:30. Muy bien. 3:30 o 3:30. Esta palabra no pronunciemos la letra L. No la pronunciemos. Y podría decir, ¿hola? En este ejemplo lo podría decir, it's 3:30. Fíjese que como no es muy común escuchar eso. No es muy común ni en español. Pero la verdad es que tiene sentido. Claro que tiene sentido. It's 3:30. What? Es como que a mí me suena como una vez alguien dijo, son las 9:60.
Yeah. What? Entonces son las 10, bueno, 9:60. Creo que no es común. No es común. Ok. Lo común, no sé si vio el relojito que les compartí al principio, que después de la media hora ya empezamos a decir two. No decimos past o after. Se suena un poquito raro, la verdad. Por ejemplo, esa, ¿cómo sería lo ideal decir? Esta, la siguiente hora que aparece aquí, ¿cómo sería lo ideal? It's. It's 20 to 4. Ajá, it's 20 to 4. O podemos decir it's 3:40, ¿verdad? Como siguiendo la misma. 20 to 4 sería lo más ideal. Ok, y la última, ¿cómo nos queda? Esta sugerida aquí por el teacher. It's. It's 3:45. Or. It's 45. Uh-huh. Or it's a quarter to. Uh-huh. It's a quarter to 4. Muy bien. Exactly. Ok, de este video también, si ya lo vieron, si no, hay que recalcar que tenemos que aprender las maneras de decir en la tarde. Aquí están. In the morning, en la mañana. In the afternoon. In the morning, in the afternoon. In the evening, ya. Y anochecito, at night, en la noche, midnight, que es medianoche, y noon, que es del mediodía. Eso hay que destacarlo. First one, in the morning, noon, in the afternoon, in the evening, para pronunciar esta palabra, decimos evening, como que si la segunda E no existiera y la primera E es una I, evening. Evening, evening. Esta palabra al mediodía, it's noon. Como que si las dos O es una nada más. It's noon. Y la última de medianoche es midnight. 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 Medianoche. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Cómo pronunciarla? ¿Estamos bien? Y si me refiero mejor a la madrugada, ¿cómo sería? I said in the morning, yeah. Porque después de la medianoche ya es de mañana. Es de mañana. Midnight. Morning. It's morning. Después de midnight, todo es morning. Me gustaría que lo leyeran uno por uno, ya que son poquitos, los puedo escuchar a todos. Así que comencemos con Richard. Lea, solo va a leer lo que está en negrita, en bold. Esas expresiones, lo demás no. Para avanzar un poquito rápido. Vamos, Richard. ¿Me escucha? Sí, clarito. Solo donde está lo rojito, ¿verdad? De subrayado. Y solo donde está lo rojito y si no, ajá, y donde, o lo, mejor dicho, donde está la parte en negritas, bold. Uh-huh. Okay. El primero sería in the morning. I am. Yeah, lo que va a pronunciar nada más para que no salga un poquito más rápido. Okay, va a decir lo siguiente. Lo que está nada más en negrita. De cada imagen. Okay. In the morning. Sí, continúe. ¿Con cuál continuaría? Porque casi no logro ver la imagen. Vaya, perdón, sí. Bien, la primera es in the morning, aquí está. La segunda es noon, que es mediodía. La otra es in the afternoon. La otra es in the evening, at night,
at night otra vez y luego midnight. Solo quiero estar seguro que podemos pronunciar esas que acabo de subrayar. ¿Nos ayuda, por favor, una vez más? Ok. Este, in the morning, it's noon. In the afternoon, in the evening, at night, it's midnight. Bien, muy bien, sabia. Solo vamos a corregir esta. Para pronunciar es eve, así mire, eve, un puntito, eve, y luego para evening, 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 que eso es ya después de las, ya de las 7, ¿verdad? Las 6, cuando decimos 6 de la tarde, pero ya no podemos decir 7 de la tarde, decimos 7 de la noche, entonces evening, ya entra evening, ¿ok? Okay. Muy bien, entonces creo que ahí estamos con la pronunciación, in the morning, in it's noon, in the afternoon, in the evening, at night, and midnight. Para pronunciar ese artículo, solo quiero hacer un paréntesis y explicarlo así rapidito. El artículo the. ¿Por qué? Porque si se fijan, yo digo in the morning, pero cuando lo vemos in the afternoon, luego in the evening. ¿Por qué uno digo in the morning y luego digo in the? Si se fijan, estoy dando dos pronunciaciones. Una estoy diciendo the y la otra digo da. En realidad no es sonido de D, es este H, pero para ilustrarlo pongo así. In the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Por qué da y luego di? ¿Alguien sabe eso? ¿Es nuevo? Vaya, les voy a comentar, esto es para que se lo vayan aprendiendo y así lo vayan pronunciando. El artículo da, que significa la, el, este, lo, los incluso, tiene dos pronunciaciones y va a estar sujeta a la palabra que sigue. Si la palabra que sigue es una consonante, se pronuncia da. Da. Pero si la palabra que sigue es una vocal, es di. ¿Ok? Eso es importante que sepa. Si usted dice da para todos, todos van a entender. Si usted dice di para todos, todos van a entender. Pero van a notar, alguien que sepa el idioma va a decir, es un error. ¿Ya? O sea, si se entiende, si digo in the morning, in the afternoon, in the evening, todo digo da, 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 da. Se entiende. Sin embargo, pronunciándolo correctamente sería in the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Ok? No, ese es un paréntesis. Nada más quería proporcionarle ese detallito porque siento que en su momento va a ser necesario que lo vayan incorporando ustedes también. ¿Pueden generalizar? Sí. Pero también pueden ir hacia dándole el sentido correcto de la pronunciación de esa palabrita. Vamos a continuar porque hay un detallito más que ver en esa clase. Y este es el siguiente video. Quiero compartirlo antes de ponerles ahí un reto que quiero que también creen una conversación. Pero vamos a ver la parte de más de pronunciación y la importancia que viene también a... En español yo puedo hacer preguntas a veces de la misma manera que haría una oración simple, por ejemplo. Con mi tono de voz yo le puedo denotar una pregunta. Por ejemplo, si yo veo a Angélica que está haciendo tareas, ¿qué le podría decir? Angélica está haciendo tareas. Normal. Angélica está haciendo tareas. Creo que por mi tono de voz podría decir que sea una pregunta, ¿verdad? Entonces creo que la entonación juega un rol importante. Gerson tiene hambre. Gerson tiene hambre. ¿Tiene hambre, Gerson? Yo creo que las mismas palabras, pero dichas de una manera diferente, transmiten una idea. Sentido de pregunta o sentido de afirmación. Entonces, por eso creo que el hecho de que nos den un videito aquí de entonación, lo considero muy apropiado al momento, para que vayamos conociendo de primera mano que también en inglés existen esos tonos de voz diferentes. Algunas veces la entonación sube y otra vez la entonación baja. ¿Y qué tenemos que estudiar en esta ocasión? La entonación va a subir cuando tengamos preguntas cerradas.
que solo vamos a responder sí o no. Y va a bajar la entonación, va a sonar como plana o va a bajar un poco cuando vayamos buscando más información o solicitemos más información o esta sea una pregunta abierta. ¿Ok? En primer lugar, quiero que entendamos qué estamos preguntando. Tenemos cuatro preguntas aquí. ¿Qué significa is she getting up? ¿Alguien le gustaría ayudarnos con qué significa is she getting up? ¿Qué significa get up? ¿Alguien ha escuchado get up? Se levantó. Levantarse. Pero aquí es getting up, es la acción en progresivo que la estudiamos hace un par de clases. Y significa que la acción está en progreso, que está de manera continua. Y la otra, cuando dicen are they sleeping, están durmiendo. Ok. ¿Por qué menciono esto? Estas dos preguntas, clase, tienen la particularidad de ser preguntas cerradas. Usted solo podrá decir yes, she is, o podrá decir no, she isn't, o podrá decir en la de abajo yes, they are, o no, they aren't. Ok, cuando tengamos este tipo de preguntas, con esta misma estructura, es muy probable siempre que la entonación suba. Suban, porque vamos buscando confirmar sí o no. Pero cuando nuestra pregunta sea una pregunta abierta, que vaya buscando más información, recoger más información, por lo general comienzan con un question word. En ese caso es what. ¿Qué otros question words ustedes conocen? A ver si me ayudan, si conocen algunos otros question words, si no lo vamos a copiar de un solo para que se lo vayan aprendiendo. ¿Qué otros question words ustedes saben? ¿Qué es un question word? Question word. ¿Qué otros conocen ustedes? Algunos le dicen WH word. Yo prefiero decir question word porque así incluyo los que no son WH y son parte también. Question how. Word. Muy bien. How. ¿Qué más? Ajá. Y lo estás escuchando. When. Where. ¿Qué más? What. Ajá. Faltan algunos. Why, dice Angelica. Muy bien, which, exacto. Entonces, de esta lección cortita quiero sacar dos cosas. Si lleva una de estas question words, la entonación va a ir hacia abajo. What's she doing? What are they doing? La otra sería, is she getting up? Up. Are they sleeping? O sea, que sube la entonación. Esto es, clase, lo sugerido. Si usted va a hacer una pregunta cerrada, su tono de voz trate de que suba un poquito. Si va a hacer una pregunta abierta, entonces trate de que baje un poquito al final. Ese es el mensaje. Ese es todo el mensaje. Lo voy a poner para que le escuchen cómo lo dice un native speaker. Aquí vamos. Hi everyone. In this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Quiero pausar para decirles eso. Cuando usted tiene la capacidad de entonar bien, su inglés mejora increíblemente porque se da a conocer más claro su mensaje, su idea. Eso es lo que acabé de decir. Y eso sucede también en español. Por ejemplo, si usted se pone a leer un texto y no va haciendo las pausas y la entonación correcta, de repente, que sea la historia más bonita, se escucha feíta.
Se escucha algo, estaba raro ahí, ¿verdad? Pero si hacemos la entonación correcta, eso ayuda bastante. Así que eso es lo que dice él y tiene muchísima razón. Así que hay que ir aprendiendo a hacer esa modulación. De repente sube mi tono de voz, de repente baja, hago una pausa. Eso es la rising and falling intonation hasta cierto punto. Escuchemos la pronunciación. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Eso es lo que queríamos compartirles. El punto es pronunciar y practicar. Quiero tomar un minuto para explicarles lo siguiente. La entonación es de extrema importancia cuando se trata de convey meaning, para transmitir la idea. Voy a dar un ejemplo en español para que quede claro este punto. Espero pues si se entiende me lo dicen, si no pues también vamos a tratar de ilustrarlo con otro ejemplo. Si yo digo, yo nunca dije que él se ha robado el dinero, quizás ahí yo no lo dije, pero lo pensé. Ahora si yo digo lo siguiente, yo nunca dije que él se había robado el dinero, quizás pudo haber sido alguien más. ¿Sí? Si digo, yo nunca dije que él se había robado el dinero, quizás pudo haberse robado alguna otra cosa. La misma oración dicha de diferentes maneras transmite una idea diferente. De ahí viene la importancia de hacer la entonación correcta en el momento indicado, en el momento oportuno. Así que yo les invito a que ustedes, si ya vayan a vernos ese espacio, a decir, hey, aquí le voy a poner más velocidad, aquí voy a exagerar un poquito, porque el inglés de eso se trata. De repente, alguien dice, hey, pero pues, si se fijan, yo admiro muchísimo a este señor de los videos. Porque cuando él le pone a hablar, usa toda la parte, los labios, la lengua, eso hacen que la entonación sea más apropiada y más entendible. Así que no tengamos miedo ni pena a mover la lengua, los labios cuando sea requerido. ¿Sí? Cuando tengamos ya la destreza, ya vamos a tener que, quizás no tengamos que exagerar mucho como movamos los labios, la lengua. Pero ya tendríamos un nivel un poquito más native-like, un poquito más parecido a un nativo, ¿verdad? Entonces, creo que la importancia de también imitar a las personas que hablan el idioma es también es necesaria. Entonces, para cerrar ese tema, que es solo un paréntesis pequeñito de la entonación, se me gustaría preguntarles qué han entendido de este tema de la entonación y qué preguntas tienen. Angélica. Más o menos, el punto del rising and falling intonation. Me gustaría que ustedes lo expresaran para ver cómo ustedes lo perciben desde su lado. Un tema como este, porque sé que comenzamos a construir nuestras primeras palabritas y oraciones. Entonces, me gustaría escucharles. ¿Qué piensan?
¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Yo sería. Ok. Y en mi caso, yo siento que, o sea, como usted ha explicado, está clarísimo. Pero en mi caso siento que necesito bastante practicar conversaciones y memorizar también palabras que me cuestan. Ok, bueno, comprendo. Gracias por su punto. De hecho, yo le compartí la última vez, Gerson, de que poco a poco se van adquiriendo nuevas expresiones, nuevas frases. Yo les sugiero así encarecidamente de que todos los días vayan en su libreta de notas que llevan, ahí vayan anotando la expresión que aprendió ese día y vaya diciéndola y utilícela. Si ve por ahí a Ricardo, no sé, en Mola ahí o a Angélica, dígale la expresión que aprendió, utilícela, ¿sí? Que no sean malas palabras, porque es lo primero que aprenden a veces. Hey, you, y le dice la mala palabra. No, esas no hay que estudiarlas, pero no hay que utilizarlas. Pero sí haga su listado de expresiones y eso le va a ir ayudando un montón. Solo tengo 5 minutos. Yo me gustaría dejarle como un reto que en crear una conversación con su compañero. Quizás es un poco difícil pedirle eso porque sé que no se reúnen de manera presencial, pero quizás pensar en un escenario donde utilizamos, aquí traía una, primero crear oraciones, a qué hora sucede o qué hora sucede cierta actividad de su agenda. Hago mi tarea a tales horas, para ir practicando la hora. Y luego la otra parte es, que creo que la vamos a retomar mañana, porque sí quiero hacer esto, es que hagamos un escenario pequeñito de cómo preguntamos la hora a un compañero, a una persona quizás que no la conocemos, porque lo hacemos de diferente manera. Yo no voy a preguntarle a Ricardo, nunca le he visto, hey, ¿qué hora son, Boba? Mal le voy a caer. Ahí más con más cortesía, ¿va? Entonces creo que practicar esa parte sería esencial. Si veo a Angélica, ¿cómo le pregunto a la hora a Angélica? No ir un solo, hey, dame la hora, ¿no? ¿Verdad? Excuse me. Tell me what time it is. O puede compartirme la hora. O I'm sorry, can you tell me what time is it? O what time it is. Entonces ese tipo de expresiones me gustaría que las tuviéramos para mañana, si gustan. Búsquense algunas expresiones ahí. ¿Cómo usted preguntaría la hora a un amigo? ¿Y cómo preguntaría la hora a un extraño? ¿Sí? Porque lo hace de diferente manera, siendo realista. Y lo vemos mañana. Y si es posible ahorita, en los últimos 4 minutos, creemos por lo menos una oración donde usted me dice qué hora pasa algo de su rutina. Yo me levanto a tales horas. Yo me baño, yo tomo mi almuerzo, así como está el ejemplo aquí. Ahí dice la acción y dice qué horas. A ver, la compartimos si gustan. Trate, intente ahorita y luego me la comparte. Le doy 2 minutos para crear una oración. Vaya, cuando tenga su oración, nos la comparte.
Vaya, démosle play, compartamos, chicos, ahí como Angélica, Ricardo, una oración que tengan. Me sacan la hora. Ah, tenemos ahí unos ejemplos. I eat my breakfast at 8:30. Me gusta la oración, me gusta, excelente. Desayuno a las 8:30, okay, 6:30. Muy bien. ¿Alguna otra oración? Tenemos un minuto más. Creo que el reto le va a quedar. Trate de crear una, quizás una o dos, y mañana, si gusta, me la comparte. Yo quiero nada más sumarme en último minuto. Pero ahí tengo otra de Luis. I take my English class at 8:00 p.m. Excelente. Me gusta. Tomo mi clase de inglés a las 8:00 p.m. dice. Ok, muy bien. Excelente. Les quería decir que estamos en la sesión número 14. Faltan dos sesiones nada más. O sea que increíblemente ya pasaron 4 semanas de aprendizaje. Entonces autoevalúe, se diga que tanto estoy poniendo el empeño, puedo dar más, puedo dar menos, o no sé. Pero yo creo que la respuesta debería ser, tengo que esforzarme, tengo que ponerle más. Si usted siente que está dando un montón, siempre hay algo más que hacer y que aprender. Así que esfuércese muchísimo, póngale mente y corazón a las cosas. Y esta semana hace su examen final y si Dios permite y se pone las pilas, pues sigue al siguiente módulo, ¿verdad? Que sería lo ideal. Entonces, así que ya solo me queda, ya son las 9. Cualquier pregunta, tenga la lista siempre y no vacile en pedir la palabra y decir, teacher, mire, aquí hay un ejercicio que no le entiendo. Podemos tomarlo de manera puntual, ¿ok? Entonces, cuídense mucho. See you tomorrow and have a nice night. Cuídense. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night.